V. Lillagrau sigue en un magnífico estado de forma y de la mano de Osbeni Sánchez, otros 20 puntos para el opuesto, consiguió un nuevo triunfo ante Club Voleibol Andorra en la pista pirenaica. Los hombres de Carlos Cavalli lograron controlar el juego en todo momento y solo en el tercer set, cuando el bloqueo andorrano logró funcionar, encontró oposición. El parcial definitivo estuvo tremendamente igualado con sucesivos empates, pero el acierto de los castellonenses en los compases finales definió la suerte del encuentro. Fundación Cajasol Jubasa se sumó al grupo de conjuntos con dos victorias al obtener un cómodo triunfo en su visita a Volley Playa Madrid. Los madrileños se toparon con el sensacional inicio de encuentro de los nazarenos, que llevaron el control del marcador. La gran distribución de Ignacio Sánchez acalló la reacción de los pupilos de Aitor Barreros en el segundo set, llevando a Fran Ruiz y David Sanellí por encima de la decena de puntos. Voleiplaya Madrid buscaba igualar la contienda, pero sus problemas con los errores les sentenció, generando una clara renta para los hombres de Magú, que aseguraron la victoria en el feudo madrileño. Después de esta semana también entrando bien, con alegría y todo, pues bueno, también hemos llegado hoy al partido pues con un punto extra, ¿no? De haber sacado la primera jornada bien en casa, después de una remontada, y bueno, también hemos ido también poco a poco en el partido, porque sabemos que va a ser un partido difícil también, el pabellón es distinto al nuestro y todo eso, pero bueno, contento y a seguir entrenando, que son muy largos. Nunca había jugado aquí en Madrid, la verdad que el ambiente me ha gustado y el club también, la verdad, y bueno, darle la enhorabuena por estar otra vez en Superliga. En Madrid habíamos visto que era un equipo que muy luchador, que no iba a dar un balón por perdido en todo el partido, y hemos entrado muy bien, muy duros en bloqueo, tratando de meter mucha presión al ataque de Madrid, y bueno, lo hemos ido consiguiendo. Un partido complicado, nos hemos encontrado con un equipo bastante correoso, muy buen bloqueo, muy buena defensa, muy buen ataque, muy ordenado en general, lo que vienen a ser los equipos de Magú. Y bueno, nosotros veníamos de la jornada anterior con
con un 3-2 abajo, que se podía haber cerrado 3-0, y bueno, veníamos con la moral muy alta. La verdad es que seguimos con el pabellón lleno, como la última jornada. El público está respondiendo muy bien. Y bueno, el grupo se encuentra muy animado, estamos conociendo la liga, los equipos. Para nosotros es una cosa nueva, entonces, bueno, pues adaptándonos al grupo nuevo, a los compañeros, a la metodología de entrenamiento del entrenador. Nos hemos enfrentado a uno de los mejores equipos de la liga, una de las alternativas al dominio de Unicaja y Teruel, un equipo muy compacto. Les hemos planteado bien tácticamente cara, pero ellos no han cometido ningún error y nosotros siempre cometíamos 3-4 errores que les daban la ventaja con la que al final llegaban a ganarnos el set. Hemos conseguido parar a su mejor jugador, Fran, pero en bloqueo y nuestros propios errores al final pues nos han condenado a perder el partido.